Una vez al año, hay un día que nos recuerda el nuevo comienzo que se nos ha dado. En ese día celebramos una tumba vacía, paredes talladas, diseñadas para un solo propósito, pero incapaces de retenerlo. Donde había oscuridad, entró la luz y con ella la esperanza. Vemos la muerte que ha sido tragada, nueva vida en el horizonte, gozo redimiendo nuestro estado caído. Pero nada de esto sucede sin la necesidad de un Salvador. Nada de esto sucede sin un mundo en ruinas. Nada de esto sucede sin pecadores que necesitan desesperadamente ser limpiados. La luz gloriosa de la cruz solo se puede ver cuando enfrentamos la absoluta oscuridad de nuestro pecado. Cuando lamentamos nuestro pecado, aceptamos la verdad. Fue nuestro pecado lo que hizo necesaria la cruz. Al permitirnos lamentar, descubrimos algo hermoso. La tristeza del dolor es la puerta a la celebración de la gracia. Así que es de gran beneficio espiritual tomar una temporada del año para entristecer por nuestro pecado y deleitarnos con la enorme gracia y el perdón que Él derramó por nosotros.